Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández está preparada, donde se presentarán las evidencias clasificadas en contra de Hobbs. Su abogado, Raymond Colón, está decidido a mantener el control. Estará controlada por el juez de la Corte Sur de Nueva York, Kevin Caster, el cual decidirá tras los testimonios de los colaboradores vinculados al caso, el cual ya tiene 3 acusaciones sobre la mesa. Faltan las declaraciones de los implicados y asociados al juicio, como el del Tigre Bonilla y el primo de Job, Mauricio Hernández Pineda, lo cual no se sabe qué pueda pasar. Por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada, donde se presentarían las pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan 3 cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros 2 por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparado este caso y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Hernández sirvió 2 mandatos presidenciales consecutivos en Honduras del 2014 al 2022, cuando al término de su cargo fue extraditado en abril pasado. Expresidente Hernández es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. De ser declarado culpable, uno de los panoramas que se maneja podría enfrentarse a la cadena perpetua, tal como lo hizo su hermano, Tony Hernández, después del veredicto final de Castro en 2021. El cartel de los Hernández Alvarado se manejaba por toda Honduras, ligada a varios exponentes del narcotráfico, los cuales el mismo Juan Orlando Hernández los mandó a extraditar. No cabe la duda de que más de uno están en su contra, ya que fueron traicionados por el mismo Hobbs. Eso quiere decir que hay muchos narcotraficantes que quieren hundir al patrón Juan Orlando Hernández. Ya muchos han cantado, pero la orquesta completa no ha tocado. Hobbs estará contra las cuerdas en esta dura batalla. Sin escuchar la campana, la pelea no termina. Susos. Juan Orlando Hernández ha sido nombrado en diferentes casos que actualmente están siendo judicializados en las cortes dentro de Estados Unidos. Nombrado dentro de ellos como oficial número 1 y actualmente en el juicio de su hermano y en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez como CC4. Para llevar a cabo las actividades de tráfico de drogas dentro de Honduras, el cartel Hernández Alvarado se alió con 2 bloques de traficantes que operaban en el este y oeste de Honduras. En el este de Honduras podemos mencionar a Giovanni Fuentes Ramírez, Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cartel de los Cachiros, y Carlos Lobo, alias El Negro Lobo, además de Miguel Pastor, Freddy Nájera y Oscar Nájera. Mientras que en el oeste del país se encontraban los líderes de los Valle Valle, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y líderes del Partido Nacional de Honduras, entre los que figuran Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, Mario José Cálix, ex vicealcalde de Gracias Lempira, Juan Carlos Valenzuela, actual diputado por el departamento de Lempira, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, y Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre Bonilla, quien es mencionado por la fiscalía como el sicario del cartel. Entre empresarios y otros carteles ligados a Job se encuentran narcotraficantes reconocidos, los cuales ya no están ligados a Juan Orlando Hernández, sino están vinculados con los hilos que maneja el patrón y sus secuaces en los partidos nacionales en Honduras, los cuales hay carteles de varios países. Carteles establecieron relaciones con traficantes de Guatemala, México y Colombia, entre los que figura el cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán a la cabeza. Además, dentro de esta estructura criminal se encontraban ligados empresarios, entre los que la fiscalía menciona a Gianni Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal. Como parte del lavado de activos, la droga procedente de Venezuela y Colombia llegaba a Puerto Lempira. Esta era trasladada al departamento de Colón para ser ubicada finalmente en Guatemala. La droga posteriormente se trasladaba a Chida, pasando por Lloro, controlado por el cartel de los Urbina Soto.
La ruta también atravesaba el departamento de Cortés, donde se encontraba uno de los principales líderes de Juan Orlando Hernández, finalizando la ruta del transporte de cocaína en el departamento de Copán, corte del Distrito Sur de Nueva York, por conspirar para transportar cientos de toneladas de cocaína con rumbo final hacia Estados Unidos. Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, se presume que estará hasta el cuello, ya que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua, sin contar con los testimonios que aún están latentes que se le sumarán al juicio de septiembre, en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, junto a los cuatro colaboradores y el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano, Juan Orlando Hernández, como persona de interés, aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada que, según expertos consultados, debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Basta leer la acusación formal presentada por el Distrito Sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína, una operación que, según Mike Vigil, que es exdirector de operaciones internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que dice la fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaína a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos y que para hacerlo, dicen, supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras. Dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2016 aproximadamente. Juan Orlando Hernández ha recibido una buena cucharada de su propia medicina y ahora está sin remedio para lo que enfrenta. Luego de ser un mandatario que le hizo ver a su país que el crimen no paga, se fue convirtiendo en uno más del montón, se transformó en el patrón de los cargamentos de las sustancias ilícitas y formó su propio cartel de los Hernández Alvarado. Se da a conocer lo que fundó en su cartel a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Y reciben grandes sentencias por sus actos. Y luego está Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández. Él tiene 41 años de edad, está en buena condición física, posee una excelente condición física, se viste bien, y tiene una gran sonrisa. Él estuvo en una escuela militar y recibió un título de como abogado. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.